Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu. Buenas noches, país. Buenas noches, mundo. Un placer, un privilegio estar de vuelta en nuestra casa, en nuestro canal CTV, después de esos meses que estuvimos haciendo el programa desde nuestras casas. Gracias a ustedes por su sintonía. Hoy tendremos un programa especial, un programa exquisito, un programa dedicado a la política, a las elecciones. Tendremos dos invitados de lujo. Ricardo Fortuna, presidente de Propuesta Ciudadana, expresidente del partido, es vicepresidente del partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y es coordinador general de Más Democracia, un cuarto bate de la política dominicana. Y también tendremos a Desiderio Ruiz, un alto dirigente del Partido Reformista en su momento y luego pasó a ser el presidente del distrito del Partido Liberal Reformista junto a Amable Aristi Castro. Hoy está fuera de ese partido apoyando a Gonzalo Castillo. Esos son mis dos invitados. Con ellos vamos a trabajar el constructo intelectual de la política dominicana. Yo, si fuera usted, buscara lápiz y papel, porque seguro con estos dos eruditos de la política usted aprenderá y tendrá algo que anotar. Volvemos en breve. Permanezca con nosotros. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso a Imagen Pública Televisión, como cada semana, un placer, un honor, un privilegio estar con ustedes. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y para mí es de gran agrado estar compartiendo con mi amigo y hermano Ricardo Fortuna, presidente de Propuesta Ciudadana, ex coordinador general de Más Democracia y además también ex presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Un hombre a carta cabal, político de pies a cabeza, honorable y además, y lo he comprobado, un gran amigo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Mariano. Honor para mí compartir contigo y con tu audiencia de Imagen Pública. Qué bueno verte, qué bueno saber de ti. Gracias. Estamos de regreso. Usted sabe que estos meses han sido unos meses complicados y habíamos estado haciendo el programa desde la casa con las condiciones que el Señor Todopoderoso nos permite. Ya estamos retornando a los estudios y lo que he tratado de que nuestros invitados pues puedan hacerlo desde su casa y conservando las medidas prudenciales. Ricardo, primero para aquellos que no saben lo que es Propuesta Ciudadana, por favor, edúcanos. Mira, Propuesta Ciudadana es un esfuerzo que a raíz del 2019, luego de nuestra salida de un partido con larga tradición en el sistema político, una larga tradición democrática, donde dejamos muy buenos amigos, gratos recuerdos, decidimos, luego de ocupar por los últimos años la vicepresidencia y vocería nacional de ese partido, aceptar el reto de caminar la sociedad con una visión independiente, ya a partir de esa decisión, y empezamos a tocar puertas de profesionales, de políticos que no estaban activando en la clase política, sino que estaban en una especie de un espacio de reflexión. Visitamos empresarios, sociedad civil, amigos, personas que normalmente son las que uno va desarrollando algún nivel de vinculación a lo largo de la vida, y le planteamos cuál era la inquietud. Y para sorpresa mía, Mariano, y a los que nos sintonizan,
Prácticamente con cada persona que hablé, tuve el respaldo, tuve el apoyo a esa iniciativa. Y entonces, precisamente para estos días, celebramos lo que es el primer aniversario de Propuesta Ciudadana, donde le presentamos a la sociedad en una actividad que se realizó en una importante plaza de eventos de aquí del Distrito Nacional. Le presentamos hacia dónde íbamos. Esencialmente entendíamos que nuestra esencia debía de apostar a la integración formal de dos segmentos que siempre se han quedado rezagados en la vida y cotidianidad de República Dominicana, que es el tema de la juventud, esa falta de inclusión, y la mujer como ente productivo que realmente sea asumida dentro del aparato productivo de la nación, conjuntamente con jóvenes que ya se preparan y se preguntan al terminar sus estudios, tanto de bachiller como de universidad, hacia dónde van, qué hacen. Entonces, para nosotros, Mariano, por muchos años siempre ha sido una preocupación, porque lo vivimos en carne propia, cuando, como yo, muchísimos jóvenes, miles de jóvenes de República Dominicana, al terminar su bachillerato, y entre el bachillerato y la universidad hay esa zona gris de saber, bien, pero ¿hacia dónde voy? Es decir, ¿con qué cuento? ¿Cuáles son las oportunidades? Y ahí, en esa zona gris, algunos rebasan y pueden ir a la universidad, tienen quizás el apoyo de los familiares, tienen la dicha de poder tener las orientaciones del lugar, pero no logran ayudar a la sociedad, no logran insertarse en la sociedad con esas capacidades que adquirieron tanto en el bachillerato como en la universidad, y se quedan fuera. Ricardo, van a otras actividades que no son las que propiamente los llena como ser humano. Y así igual pasa con la mujer. La mujer tú la tienes anquilosada en una parte de la sociedad, cuando tú estás renunciando entonces al 50% de ese aporte natural dentro de la familia, te estás haciendo un flaco servicio. Básicamente, Mariano, en esencia, esa es la motivación de Propuesta Ciudadana. Hemos venido teniendo contacto con los jóvenes, con las mujeres profesionales, el hombre joven profesional independiente, con todo el dominicano que se identifica con lo que nosotros hemos venido planteando, y para gracia al Señor, gracias a Dios, hemos podido brillar este primer año con muy buena aceptación. Precisamente un año de su creación, a un año de su creación, Propuesta Ciudadana da un gran paso. Estamos a principios de junio, Propuesta Ciudadana nace en mayo del 2019. Ese gran paso lo veo en la prensa, lo veo por la comunicación que he visto en casi todos los periódicos nacionales, donde Propuesta Ciudadana acaba de anunciar su apoyo al candidato presidencial Luis Abinader Corona. ¿Por qué? Mira, la pregunta es acertadísima, y la voy a necesariamente a coligar con la respuesta anterior. Nosotros, en el proceso del 2016, vimos un resultado, Mariano, que bien pudo ser distinto si no hubiesen estado presentes las tradicionales prácticas de una gran parte del liderazgo de la República Dominicana, que se resistía y ha entendido a golpe de mandaria, a golpe de la realidad impuesta, de que hay una sociedad que cambió en las narices del liderazgo político. La sociedad se ha transformado, y Propuesta Ciudadana es el reflejo de esa transformación también. Nosotros somos fruto de una sociedad más crítica, menos permisiva, que necesita ser más incluyente. Y en ese sentido, asumimos esa mayúscula responsabilidad de tú promover el cambio como ente catalizador de la esperanza
en una sociedad con serias falencias institucionales, donde la gente, el escepticismo lo ha arropado, y hay gente que ha venido por los últimos años haciendo el esfuerzo para que eso no sea un hábito del dominicano y podamos nosotros emprender la real transformación de una sociedad que sí sigue repitiendo los ciclos que hasta ahora hemos visto. Vamos a tener los mismos males de siempre, los males ancestrales más acentuados, y vamos a dejar perder el inicio de la década como el buen momento, el buen timing para lograr un país más incluyente, más justo para todos y con más oportunidades. Yo entiendo que eso esencialmente coincide plenamente con lo que plantea el PRM y la candidatura de Luis Abinader, y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de las encuestas que están ahí, lo dice la gente en la calle, y pienso que sí, pienso que lo que se hizo, Mariano, coincide con lo que es el sentir de muchos dominicanos. Bueno, hemos visto cómo líderes de opinión, personas dirigentes en términos políticos como tú, comienzan en un partido, luego se mueven, cambian incluso de opinión referente a quién apoyaban y empiezan a construir otro destino. Una de esas personas también, un gran amigo nuestro, que viene del Partido Reformista Social Cristiano, lo conozco, estaba haciendo un cálculo en días pasados, creo que ya tenemos cerca de 30 años con una amistad y además con el beneplácito de gustarnos la política, y no necesariamente la política partidaria, pero sí la ejecución de las políticas públicas y el aporte a las mismas. Una de esas personas es Desiderio Ruiz, quien está con nosotros. Le pido al señor director que por favor me le dé paso a Desiderio, porque quiero que se integre, porque a partir de este momento yo quisiera que los tres pudiéramos evaluar la situación actual, la situación reinante de República Dominicana en términos político y electoral. Desiderio Ruiz, bienvenido, bienvenido a Imagen Pública Televisión. Muy buenas noches, Mariano. Encantado de estar en tu espacio compartiendo con un distinguido invitado de la talla de don Ricardo Cocuno. Para nosotros un placer, un honor. Desiderio, sabemos de tu historia política, un luchador, un joven que empezó en su circunscripción número 2 haciendo gala de un ejercicio diáfano, político, participativo, a través de un órgano importante en su momento, el partido más importante de República Dominicana, el glorioso Partido Reformista, como lo anunciara tu amigo y mi amigo Baloy cuando anunciaba Reformistas a paso de vencedores. Hoy estás en un proceso de una reciente salida, después de haber formado junto con Amable Aristi Castro el Partido Liberal Reformista. En febrero de este año supe que tuviste la decisión de marchar de ese partido y ahora estás coadyugando en la posibilidad de hacer al señor Gonzalo Castillo presidente de la República Dominicana. ¿Causas de tu salida de esos partidos, primero del Partido Reformista, luego del PLR, y ahora estar prácticamente en el PLD porque estás apoyando a su candidato? Lo traigo a colación porque en ese mismo tenor veo a Ricardo Fortuna, forma parte de un gran partido, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, siendo vicepresidente, y luego sale de ahí a formar una organización cívica política que termina ahora apoyando a uno de los candidatos presidenciales. Yo quisiera que el señor director, por favor, si es posible, nos ponga los tres en pantalla para que podamos empezar este análisis tras la respuesta de Desiderio Ruiz. Sí, Mariano, mira, la política es una actividad dinámica donde concurren muchísimos intereses, muchísimas vocaciones,
muchos sentimientos distintos, muchas culturas distintas, muchas formaciones distintas. No todo el mundo busca lo mismo. Definitivamente quienes entendemos que la política es una vía, es un instrumento, un mecanismo para lograr cambios positivos en una sociedad, a veces parecemos ser especies en extinción dentro de un proceso político tan envilecido como a veces se vislumbra el dominicano. Decía don Ricardo hace un rato que la sociedad ha hecho cambiar la concepción de algunos líderes políticos a fuerza de golpe, ¿no? Es un tema dialéctico. Ninguna actividad humana permanece estática en el tiempo. Nosotros salimos del Partido Reformista porque entendíamos que esa organización dejó de ser este instrumento de desarrollo en que Joaquín Balaguer la convirtió, una entidad de servicio a la democracia y a la sociedad desde cualquier ángulo que pueda un partido contribuir a eso. Y se convirtió en un mecanismo de enriquecimiento grupal. Por igual, fuimos al partido, la estructura, junto con Amable Arista, y lo convertimos en Partido Liberal Reformista, tratando de que esa entidad no maleada nos permitiera a muchos balagueristas poder rescatar el pensamiento de Joaquín Balaguer, llevarlo a la estructuración de una concepción dogmática, ¿no?, basada fundamentalmente en ese ideario. Y entendíamos que ese partido podía ser el nido, la incubadora para esa nueva forma de pensar. Lamentablemente, con el tiempo nos dimos con el hecho de que el partido se había convertido en un instrumento al servicio de intereses familiares muy individuales, y que no era la organización a través de la cual nosotros podíamos dedicarle nuestros esfuerzos a transformar la forma de hacer política. Y al no tener esa compatibilidad ya con el liderazgo del partido, pues decidimos salir del partido, porque tampoco no somos de los que entienden que el conflicto político permanente puede llevarte a ningún lado. Yo creo que si tú estás en una entidad con la intención propositiva de hacer obras en favor de una sociedad determinada, no te puedes dirigir en los conflictos a que te lleven los intereses. Y decidimos salir de allí. Ya antes el partido había adquirido o había declarado unos compromisos, digamos, esa decisión del partido de llevar a Gonzalo Castillo como candidato presidencial, y entendíamos que era una condición que mantenía valía, que mantenía vigencia, no obstante nosotros no éramos el partido, y decidimos abrazar esa causa, aún sin mantener la actividad dentro del PLR. Hoy vemos cómo el liderazgo individual del PLR rompe ese acuerdo, porque esa es otra cosa, que aquí las posiciones éticas hace rato que han dejado de ser una premisa. Pero nosotros entendemos que la ética es una constante, que eso no es relativo. Mucha gente cree que porque en política todo se vale, y no es así. La política es una ciencia en donde el que usted ve robar es porque tiene una vocación de ladrón. El que miente es porque tiene una vocación de mentiroso. No es porque la política sea la actividad donde eso deba permitirse. Esas permisibilidades están asociadas con vicios de una sociedad que, como decía don Ricardo, va cambiando. Ya la sociedad de hoy no es la misma. Por eso estos políticos que actúan de la misma manera de décadas anteriores han ido saliendo del escenario. En el caso de Amable Aristicato estamos asistiendo a una transición de extinción de esa forma de liderazgo, que inexorablemente desaparecen tan tardío como en este proceso electoral. Esa es la situación que nos lleva a salir del PLR, y nuestra situación al día de hoy, nosotros no tenemos un compromiso partidario con el PLD, pero estamos respaldando a Gonzalo Castillo y a la mayoría de los candidatos de su boleta, sin que haya algún acuerdo más allá de nosotros
cumpliendo el compromiso previo que se había cumplido. Por eso digo que ustedes tienen cierto parecido en las acciones políticas. Son personas que han tenido las más altas posiciones en los partidos en los cuales recientemente han estado y que por una razón de disparidad de criterios con incluso la concepción política de los mismos partidos o sus dirigentes, pues deciden prácticamente formar tienda aparte. En el caso de Ricardo, forma un movimiento cívico-político, Propuesta Ciudadana. Hay unas fotos que tenemos, señor director, por favor pónganosla. En esta semana vimos que Ricardo dio un paso adelante también a apoyar al candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Moderno, don Luis Abinader Corona. Si el señor director es tan amable, nos pondrá la foto para que nosotros podamos ver quiénes estuvieron ahí. Y además también Desiderio Ruiz, con mucha propiedad acaba de decir, por no ver que estaba estipulado lo que él pensó que se haría en el Partido Liberal Reformista, pues también decide salir y también decide entrar en un proceso de reflexión y ahora en un proceso de apoyo a una candidatura como es la candidatura de Gonzalo Castillo. Ambos están ahora apoyando candidatos diferentes. ¿Qué hace a Ricardo Fortuna apoyar a Luis Abinader? ¿Cuáles son las cosas que ve Ricardo Fortuna, no solo en el discurso Luis Abinader, sino también en la persona, en el hombre, en el ser humano, para Ricardo Fortuna dar un paso con todo su movimiento y decirle a ese partido, estoy aquí con mi gente y vine a coadyugar o a coaccionar, perdón, para que usted sea presidente de la República? Don Ricardo. Sí, hay una serie, primero antes que todo, saludar a Desiderio de manera formal, manifestarle mi respeto y el honor de compartir esta interacción por acá con Imagen Pública, que es contigo, Mariano, también. Para nosotros hay una serie de coincidencias en los ejes que validan la propuesta del candidato del PRM, que hacen coherencia en lo que nosotros siempre hemos venido defendiendo, tal como yo te decía a inicios del programa. Entiendo que la necesidad se ha acrecentado en los últimos meses de que la gente pueda percibir otra manera de gestionar desde el Estado la democracia, pueda ser más útil la democracia para todos los dominicanos. Entiendo que el mismo tiempo de pandemia ha mostrado debilidades serias con el tema del respeto a la institucionalidad, con el tema del respeto a transparencia, muchas cosas que nosotros siempre por años hemos venido pidiendo que se revise, el tema de la justicia, que actúe más de manera independiente, el tema de la inclusión, el tema de poner de nuevo el aparato productivo de la nación luego de la merma de esta contracción que vamos a tener producto de esta pandemia, que no es culpa de nadie, sino que ahora es responsabilidad de todos tratar de insertar la economía dominicana en números importantes. Y pienso que razones como esa, Mariana, fueron el aval más que suficiente para uno decidir respaldar las aspiraciones que tiene Luis Abinader y el PRM y de volver a reencontrar, a reencauzar la sociedad de una manera integral y de que el dominicano se sienta partícipe de ese proceso. Nosotros vamos a pedirle disculpas porque vamos a un pequeño corte comercial para cumplir con nuestros patrocinadores. Esto es Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Y estoy conversando con dos amigos, dos políticos, dos hombres empresarios, abogados ambos, y con ellos estoy ejerciendo el derecho que me asiste de informarme y de informarlos a ustedes. Tras la pausa, vamos a hablar del posicionamiento de los candidatos presidenciales en República Dominicana. Vamos a hablar de una posible segunda vuelta. Vamos a hablar de las alianzas electorales y vamos a hablar de las ponencias que estos candidatos tuvieron frente al AIRD. Por favor, permanezca con nosotros. Volvemos en breve.
en el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio, su sintonía como cada sábado a las 7 de la noche por cualquiera de las vías que usted tiene para ver este exquisito programa, el 60 de Claro Televisión, el 38 de Altiz Tricón, el número 1 en Win TVO, 38 en Éxito Visión, 30 en Star Cable, 30 en Cablevisión, Cablenet, y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube Imagen Pública TV o también a través de las redes de nuestro programa. También puede verlo directamente desde www.citv.com.do. Si usted empezó este programa a mitad de él y se ha perdido algo importante que ya hemos dicho, pues usted puede volverlo a ver en nuestro canal de YouTube Imagen Pública TV. Los invito a que, si por casualidad empezó ahora, pues pueda ver lo que hemos hablado en nuestro canal de YouTube, que está colgado de manera íntegra. Me metí con Instagram. Íntegra este programa. Estamos con Ricardo Fortuna, presidente de Propuesta Ciudadana, y con mi gran amigo el doctor Desiderio Ruiz, un municipalista, político, expresidente del Partido Liberal Reformista. Son mis dos invitados. El tema que estamos tratando es la política en República Dominicana, los partidos, las elecciones y todo eso que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. Desiderio, ¿cuál es tu visión de lo que ocurrirá el 5 de julio? En tu caso, estás apoyando a Gonzalo Castillo. Yo sé que para ti pudieras decirme que Gonzalo Castillo va a ganar, pero ¿piensas tú, desde tu óptica política aguda, que Gonzalo Castillo, el PLD, tendrá opción de ganar en primera vuelta? Mira, quien conoce mi trayectoria política sabe que nosotros nos iniciamos por allá por 1982-83 con el licenciado Jacinto Peinado. Ha sido no solamente el político que más ética y moral ha aportado a la política, sino que trajo consigo, junto con Donald Ríos, herramientas de trabajo, de medición en política. Nosotros aprendimos a ver, por ejemplo, las encuestas como un instrumento de medición que nos permite diagnosticar situaciones para adoptar medidas. Nosotros no entendemos las encuestas como una forma de promoción, como si fuera un afiche. Fabricamos una encuesta que diga que yo voy a la, porque eso no tiene sentido a nuestro juicio y nuestra formación política. Las encuestas son el único instrumento que te pueden decir cómo va la cosa, ¿no? Y yo creo que sería perder el tiempo detenernos en analizar las encuestas, porque todos sabemos cuál ha sido la trayectoria de los sondeos, de las mediciones y de las encuestas, y cuál es la realidad en este momento, pero sobre todo, aquí ningún dominicano se llama engaño y sabe cuál es la percepción. ¿Qué pasa con las proyecciones?
Nosotros estamos sosteniendo desde antes de estos tiempos de pandemia de que las variables sociales hacen que en sociedades como la nuestra, donde el panorama político, donde el liderazgo más sólido que hay está en desplazamiento, en donde ya no existen esos liderazgos mesiánicos como el de Balaguer, el de Bosch, el de Peña Gómez, que te podían hacer vaticinios políticos de un resultado a largo plazo, porque aquí hay una sociedad con criterios consolidados. Aquel que era PRDista, el que era reformista. Ahora esto depende mucho del minuto a minuto. Gonzalo Castillo hace 30 días era un candidato que tenía entre 10 y 12 puntos por debajo de Luis Abinader. Gonzalo Castillo, con una actitud recia ante la crisis, se gana un espacio en la preferencia. Se vende como el hombre que tiene el liderazgo que necesita la población en este momento, porque aquí todavía no conocemos la crisis, porque el virus y la pandemia nos encuentra en una situación económica estable, nos encuentra en una situación política estable, pero todavía nosotros no hemos recibido, no empezamos a recibir los resultados, las consecuencias económicas y sociales que va a dejarnos esta crisis pandémica que hemos vivido. Entonces la gente está clara en que necesita un liderazgo que sepa remangarse las mangas de las camisas y agarrar machete para hacer la trocha que nos conduzca al relanzamiento económico y que nos ponga en la ruta del desarrollo. Afortunadamente, la gente ha visto en Gonzalo ese hombre. Toda esa percepción que inicialmente se hizo mediante campañas mediáticas, basar la imagen de un hombre torpe, de un tipo improvisado, Gonzalo ha vencido toda esa imagen. Y hoy por hoy ha logrado conectar con la gente que es la que produce el voto. Si analizamos la subida, el ascenso que proyecta Gonzalo y lo comparamos también con la nominación por un partido que querramos o no admitirlo, ha sido en los últimos 10 años el partido más fuerte con que cuenta el sistema de partidos de la República Dominicana, nos damos cuenta de que Gonzalo Castillo tiene todas las posibilidades, ya no de ganar, porque en este momento está claro que se encuentra encabezando las preferencias electorales. Ahora el tema es si es posible que ese triunfo se produzca en primera vuelta, algo que pasó a partir de la presentación el miércoles los candidatos en el careo, vamos a decir, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, es que a partir de allí comenzó un proceso de polarización entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Ya la opción de Leonel Fernández ha ido perdiendo la más mínima posibilidad. Ante esta polarización, sí es posible que se pueda producir un triunfo de uno y de otro. Si sigue la tendencia, sería lógicamente Gonzalo Castillo, porque es quien lleva una tendencia ascendente. Pero los escenarios de primera vuelta requieren liderazgos sólidos, requieren liderazgos extremos. En este momento hay que admitir que Leonel Fernández, quien tiene un liderazgo disminuido porque ya no cuenta con la estructura partidaria de antes y porque su imagen como gobernante presenta un modelo, vamos a decir, ya en transición al pasado, que no es lo que modernamente la gente quiere, no es lo que la juventud quiere, no es lo que el pueblo quiere. Aquí los discursos y las propuestas que están siendo ponderadas son las de Luis Abinader y la de Gonzalo Castillo. Esa polarización sí podría eventualmente producir un triunfo en primera vuelta. Reiteramos, en principio podemos decir de cualquiera de los dos porque estamos hablando de una competencia muy cerrada, pero si nos guiamos por las tendencias, el proceso descendente de Luis Abinader en las preferencias del electorado y el proceso ascendente de Gonzalo Castillo, sumado al despertar de esa estructura poderosa que constituye el Partido de la Liberación Dominicana, pues podríamos nosotros vaticinar de que si hay un triunfo en primera vuelta, lógicamente sería el de Gonzalo Castillo.
Evidentemente que ustedes ya escogieron su contrincante y su contrincante no esperaba menos que fuera Luis Abinader, es el que ha encabezado. Perdón, Mariano, no, nosotros estamos haciendo un análisis objetivo. Yo creo que en eso tal vez nuestro hermano Ricardo estaría de acuerdo con nosotros. No, la lógica te indica a lo que si hay una polarización como se está marcando la tendencia, es lógicamente entre Luis Abinader y lógicamente entre el candidato oficialista Gonzalo Castillo. No es una escogencia, es la gente que ha escogido sus dos opciones, precisamente porque las encuestas todas dan a Gonzalo Castillo, perdón, a Luis Abinader como el mejor posicionado en las encuestas, en la mayoría de las encuestas, para ser justo. Y es evidente que ustedes, la gente de Gonzalo Castillo, no van a escoger a otro que no fuera el que las encuestas revelan como el de mayor posicionamiento. Es lo correcto. Ricardo Fortuna, ¿por qué entiendes tú que Luis Abinader es la mejor opción? ¿Por qué ese paso de incluso tu partido, tu partido anterior, ¿no? El partido del cual tú vienes, el PQDC, está apoyando al doctor Leonel Fernández? ¿Tiene que ver eso con la salida tuya del partido? ¿Tú vislumbrabas que ese partido iba a seguir apoyando al doctor Leonel Fernández y tú no estabas de acuerdo? ¿Cómo me explicas eso? No, para nada, Mariano. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. No, para nada. Eso, vamos a decirlo así, fue una decisión resultante de lo que te contaba a inicios y en los años. La relación anterior con algo del partido ha sido igual, ha sido bueno. Diferencias de en ese sentido, es decir, y respetamos la decisión, aunque bien no compartimos el tema de visión. Mira, la retórica política bien puede darme a mí ese espacio, tal igual que al amigo de Siderio, de durarte aquí media hora, 40 minutos, dándote de por qué el uno y por qué el otro, en el caso de nosotros, por qué Luis. Pero a mí me gustaría ser más fehaciente, más puntual. Lo que vimos en la exponencia de tres principales candidatos, tanto Leonel, Gonzalo y Abinader, la exponencia que vimos, fue determinante para que mucha gente pudiese acentuar todavía una decisión que ya se ha venido tomando en los últimos meses y que había estado reflejada en encuestas serias. Vimos un Leonel conceptuoso, un político acabado, con una experiencia sobrada por un manejo ya de tres veces antes en el tema de la cosa pública, que nos recordó que ese partido otrora fuerte hace unos meses ya no era el mismo, porque tú estabas viendo el liderazgo representativo, el liderazgo asociado al branding de ese partido como marca, en el caso de Leonel Fernández. Y para nadie es un secreto de que el PLD, luego de esa salida, no es esa maquinaria electoral fuerte, pudiese tú decir que tienes que contar con ella hasta el último minuto. Muchas reservas en ese sentido. Pero vimos, ahí vi a ese Leonel conceptuoso, tal como te digo, haciendo uso de ese escenario a sus anchas, porque no tiene ni la presión del lugar, ni tiene tampoco, por decirlo así, la presión de dilapidar lo que los dos anteriores van a los dos exponentes que lo acompañaron pudiesen hacer. Tú tienes, por ejemplo, en el caso del candidato del PLD, que a mi entender desaprovechó una oportunidad magnífica para poder contravalidar lo que mucha gente entiende con el tema de las improvisaciones, primero con el tema de su experiencia, de las improvisaciones con el tema de la experiencia en el manejo de la cosa pública, porque manejar un ministerio no es la misma experiencia que tú manejar el aspectos fundamentales, hasta incluso el tema del diccionario del Estado puede
hilvanar las ideas y brindar esa certidumbre al electorado de que estamos frente a una opción que en términos del manejo del Estado sabe lo que te está planteando, sabe lo que te está diciendo y no te está disociando una empresa con el Estado. Lo vimos en, lo planteo porque hay decisiones fundamentales en el tema de política pública planteada en la Asociación de Industria de la República Dominicana que no te resisten el más mínimo análisis. Y ustedes, que son hijos de esa casa, en el tema que voy a decir a continuación, pienso que me darán la razón. El doctor Joaquín Balaguer, que fue el político que se asoció al tema de la construcción de manera más acentuada, en 22 años de ejercicio público, 78 mil. En el caso de Danilo Medina. Repítelo, por favor, Ricardo, que se fue el sonido. Repítelo de nuevo. Doctor Balaguer. En el caso del doctor Balaguer, que ha sido considerado su marca personal acentuada de manera fundamental al tema de la construcción, el gran desarrollador. Balaguer creía firmemente en eso. Y ahora, con el tema de este de tiempo de pandemia, hemos visto que la clase política nuevamente hace uso de ese instrumento. ¿Qué es lo primero que te plantea? Vamos a salvar la construcción, porque la construcción te impacta de manera transversal en toda la economía y te dinamiza para tu producto. Esa fue una visión de Balaguer ya hace 30 años. Entonces, Balaguer, con esa visión, por 22 años de ejercicio político, manejo de la cosa pública, apenas, en 22 años, se pudo construir 78 mil soluciones habitacionales y las entregó al pueblo. Un número importante, si tú lo puedes comparar, con el Producto Interno Bruto que nosotros manejábamos desde esa época hacia acá. Entonces, cuando tú parametrizas y dices 100 mil viviendas en 4 años, dices, bueno, no creo que es rentable, razonablemente en el tiempo, ofrecer ese número de viviendas porque no es materialmente posible. Pero entonces, los sistemas de construcción ahora son más ágiles, Ricardo. En lo que se hacía un edificio antes, claro, te lo hacen ahora en una semana y antes te tomaba 2 y 3 meses. Yo no quiero interrumpir a Ricardo, claro que sí. Supongo que voy a tener mi espacio ahí. Sí. Adelante, Ricardo. Mire, bueno, Ricardo tiene la palabra. Gracias, presidente. Entonces, te usé también de ejemplo, a propósito de que tú distas en el tiempo que Balaguer construyó, te usé el tiempo de Danilo Medina. Te dije cuando la primera vez que ascendió al poder en el 2012 prometió 25 mil soluciones habitacionales. Al día de hoy hay 3.400 soluciones habitacionales entregadas en los 2 gobiernos de Danilo Medina. Entonces, lo que tú dices, Mariano, es muy acertado, ¿cierto? Los modelos de construcción han avanzado, han modernizado, pero el tiempo que da para cumplir con 100 mil soluciones habitacionales en 4 años indica necesariamente que hay un populismo marcado en esa propuesta, en un escenario tan formal, tan serio, donde tú tienes que plantearle a ese segmento importante del aparato productivo dominicano, como es las industrias de tu país, que están con las expectativas de cuál va a ser el manejo del Estado desde el inicio de esta cuarta revolución industrial, tú tienes que hablarles temas con la sustancia necesaria para ellos entender y hacer posible, porque son ese catalizador de empleo, de economía, de que en la cosa pública va a tener al frente a alguien con un compromiso cierto, sostenido en el aterrizado. Cuando tú me hablas del tema del empleo y me dices que luego de una pandemia como tal, con la contracción económica que vamos a tener, con las demoras que vamos a tener para poder insertarnos e interactuar con las economías del resto de América Latina y las economías mundiales, tú me dices que vas a asumir el tema del empleo, del primer empleo de la juventud, que el Estado de manera total va a asumir ese gasto. Yo digo, bueno, sería bueno que me lo hubiesen dicho luego de una bonanza económica por más de 10 años consecutivas,
sí que el Estado va a hacer ese esfuerzo, un esfuerzo que va a ser difícil de tú poder convalidarlo con realidad. Y cuando tú escuchas en contrasentido lo que te dice el candidato del PRM, Luis Abinader, que te plantea una alianza público-privada, en este, dice, bueno, por cada peso que ponga la parte privada, el Estado va a disponer de un peso por igual, de la misma cantidad, para el tema del empleo. Tú dices, bueno, eso es más realizable, eso tiene más sentido. ¿Tú sabes por qué tiene más sentido? Porque es más exigible. Cuando las propuestas son exigibles, crean derechos. Pero cuando la propuesta no tiene un tramo de sustentabilidad en el tiempo, la gente lo asume como eso, como un populismo. Nosotros vimos la exponencia del licenciado Gonzalo Castillo, a quien le reconocemos, ¿por qué no?, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano en llevar una candidatura que es una experiencia electiva anterior, estudiando con algún nivel aprovechó el tema de la pandemia, salió a las calles, la gente, Mariano, siempre le va a agradecer. Ricardo, siempre va a agradecerle. Ricardo, sí. Yo quiero darle paso a Desiderio porque el tiempo se nos ha agotado. Y que Desiderio tenga la oportunidad, ¿verdad? Gracias, Mariano. De apoyarte, sí, o contradecirte para hacer el cierre de este programa. Yo quiero, Mariano, seguir la línea de elegancia de don Ricardo al momento de plantear el error que él, como cultura de campaña, comete, que es el mismo error que ha cometido todo el adversario de Gonzalo Castillo, de focalizar el ataque en Gonzalo y olvidarse, que fue el error del miércoles, tanto de Leonel Fernández como de Luis Abinader, de enamorarse del escenario y olvidarse del público consumidor de su propuesta. ¿Cuál es la situación? Primero, Ricardo, que fueron tres discursos extraordinarios, tres modelos de discursos formidables, pero con resultados distintos, por lo que hemos hablado. Tanto Leonel Fernández como Luis Abinader produjeron dos piezas de exposición brillantes, pero fueron dirigidas al escenario de los miembros de la Asociación de Industria, mientras que Gonzalo aprovechó el escenario para, en respuestas de los requerimientos de los patrocinadores del evento, darle respuesta de conexión al pueblo, que es al final, en un proceso electoral, a quien tú tienes que darle convencimiento a tu propuesta. Respecto del cálculo y el tiempo, no solamente el tema de que la construcción de hoy puede ser más ágil, no es eso. Es que cuando Joaquín Balaguer comienza su programa de obras, la República Dominicana era una aldea. Aquí todo estaba por hacer. Y Balaguer no solamente tenía que concentrarse en dinamizar la economía, focalizando puntos, como ha hecho Gonzalo Castillo, sino que tenía que atender a todos y cada uno de los aspectos de la economía, reforma agraria, crear una casta de industrias. Ese lema de Balaguer, de que creó 300 billonarios, que luego se quiso satanizar, fue precisamente que creó las condiciones para que una clase media ascendiera al nivel empresarial, porque él creó leyes de incentivo y creó todas las condiciones para que ese sector empresarial de hoy naciera en ese momento, porque veníamos de una dictadura con acumulación de capitales y con actividades desarrolladas por personajes selectivos. No había una libertad de la práctica empresarial. Y Balaguer tenía que crearlo todo partiendo de cero en la República Dominicana. Hoy hay una infraestructura que permite a los demás sectores de la economía y que tiene como aliado el Estado a un sector privado, que tú solamente tienes que darle, permitirle y crearle las condiciones para que cree riqueza y cree empleo por su cuenta. Y el Estado entonces ocuparse de dinamizar la economía en aspectos focales. Es perfectamente lógico que en 4 años tú puedas hacer 100,000 viviendas cuando tú no tienes que hacer 3,000 kilómetros de carretera, cuando tú no tienes que construir
20.000 aulas, porque ya las aulas están construidas. Cuando tú no tienes que hacer un hospital regional, porque ya los hospitales están construidos. Es decir, que el Estado puede focalizar su inversión y dinamizar la economía en función de esos aspectos focales. Desiderio. Creando, lógicamente, las políticas de condiciones para que el sector privado haga el aporte en otros renglones. Desiderio y mi amigo Ricardo Fortuna, lamentablemente el tiempo en televisión se agota, pero no quiero que nos despidamos y ver este escenario de la posible segunda vuelta. El 26 de julio existe la posibilidad de que los tres principales líderes políticos que van a contender no pasen el umbral del 50+1. En ese escenario, el doctor Leonel Fernández jugará un papel preponderante, porque desde los politólogos que he conocido y que han hablado del tema, han dicho que el doctor Leonel Fernández apoye será el que pudiera tener la posibilidad en segunda vuelta de hacerse con el poder ejecutivo. Rafael Alburquerque en esta semana dijo que si el PLD queda en segunda vuelta, que se olvide de seguir en el gobierno. Pero en el día de ayer, el doctor Leonel Fernández vuelve y recalca que no hay posibilidad de que ellos apoyen al PLD en una alianza electoral. Eso descarta totalmente que la Fuerza del Pueblo haga una alianza coyuntural electoral en segunda vuelta con el PLD. ¿Cómo vemos eso? ¿Será eso cierto? ¿La fuerza política que representa a Leonel Fernández decidirá en segunda vuelta las elecciones? Cortamente y brevemente. Ricardo Fortuna y luego Desiderio para cerrar. Sí, gracias, Mariano. Mira, yo pienso que Leonel es el que es un político experimentista. Se está yendo el audio, Ricardo, se está yendo el audio. ¿Me escuchas bien ahí? Ahora sí. Cuando te mueves se va el audio. Sí, te decía que pienso que hay que hacerle la tarea al presidente, al expresidente Leonel Fernández. Pienso que es un político experimentadísimo, que esa tarea él la hace solo. Que está consciente, muy claro, de que en este proceso del 5 de julio termina. Y digo termina porque la pandemia ha dejado como enseñanza que el tiempo es útil, hay que aprovecharlo. La gente no se va a dilapidar el tiempo, dudando para un tema de trascendental importancia. Es fundamental para el futuro de la República Dominicana. Y pienso que Leonel Fernández va a pensar igual. Primero porque es consciente de que perdiendo las elecciones gana el proceso, que son dos cosas. No va a cometer el error que una decisión tomada luego de las primarias y que de manera abrupta dividió al Partido de Liberación Dominicana vaya a endosarle la posibilidad que una creación que él ahora está empeñado en formar sea creada para endosar la posibilidad de que el partido donde él se fue, el partido donde él salió hace unos meses, vuelva al poder. Pienso que el objetivo fundamental de Fernández en estas condiciones de hoy es evitar que el PLD continúe en el poder, porque va a ser la muestra fehaciente de que las decisiones tomadas luego de las primarias fueron correctas. Entiendo eso y pienso que en esa misma tesitura hay mucha gente de Fuerza del Pueblo pensando en ese mismo sentido. Desiderio Ruiz. Mira, cuando yo empecé a hacer política, mi papá era un dirigente del Partido Reformista y seguimos sus inclinaciones. Luego yo soy balaguerista por convicción propia. En estos momentos en mi casa, mis hijos, tengo yo que convencerlos de la actitud política que ellos deban adoptar. Esa es la realidad de la sociedad dominicana, no de mi casa. Joaquín Balaguer pudo guiar su militancia hacia producir un pacto de frente patriótico que llevó al PLD al poder. En estos momentos, el liderazgo tiene necesariamente que justificar sus actuaciones. Ya nadie tiene vacas amarradas. Yo no dudo que tal vez
don Rafael Alburquerque pueda tener algunas dolencias con la cúpula del PLD o Franklin Almeida o el propio doctor Leonel Fernández. Ahora, pedirle al doctor Leonel Fernández al momento de decidir que decida contra 30 años de lucha solidaria, porque el PLD no es Danilo Medina y el PLD no es Gonzalo Castillo como candidato. El PLD son miles de hombres y mujeres con quienes se ha relacionado Leonel Fernández. Pero además, el momento decisorio establece que la dialéctica política evita que los hombres inteligentes se suiciden. Llevar a la oposición, a la gente con la que tú cuentas para reconstruir tu liderazgo, sería el acto de suicidio político más grande de la historia. Y no creo que sea Leonel Fernández, a quien todos les atribuimos unos poderes discrecionales, una capacidad de conceptualización y analítica tremenda, quien cometa el grave error de fortalecer a las alas que dialécticamente, que programáticamente le adversan en su propio discurso, en sus creencias y en su formación. Gracias. Los escenarios de segunda vuelta son muy complicados, pero cuidado quien cometa el error de creer que tiene vacas amarradas en un corral para conducirla donde ella quiere. Gracias, el poder decisorio es del pueblo. Esa soberanía electoral va a tener más importancia que nunca a partir del 6 de julio, si es que Gonzalo no produce el milagro en base al respaldo popular de ganar en primera vuelta. Ricardo Fortuna, Desiderio Ruiz, un placer, un honor, un privilegio haberlos tenido en esta edición de Enfrentados, perdón, de Imagen Pública, pero también voy a repetir esta discusión en Enfrentados, para que la audiencia de Enfrentados también pueda ver este conversatorio que me parece muy interesante y necesario para que nuestra audiencia de Enfrentados Televisión también pueda verlo. Gracias a ustedes, el público de Imagen Pública Televisión, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros, gracias a nuestros patrocinadores y gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Cuídese, mímese, apapáchese. Ricardo, Desiderio, gracias del alma. Un honor, un placer haberlo tenido con Mucho nosotros. Mucho gusto, un honor, Desiderio. Para mí ha sido un placer, don Ricardo. Usted es todo un caballero. Bye, bye. Cuídense. Un placer. Muchas gracias.